siempre estamos buscando innovaciones nuevas que nos permitan ser más eficientes en el trabajo. Y la verdad que buscamos como alternativa la plantación mecanizada para ayudar a nuestro plantel de renovación de cañaverales. Esta es una máquina que venimos desarrollando hace ya 5 años. Es un proyecto que viene de la provincia de Santa Fe, desde Villa Ocampo, donde la empresa Gadiz, Sociedad Anónima, comenzó con este proyecto allá por el 2006-2007, por necesidades de siembra mecanizada en la zona. Y nosotros, por nuestro lado, que venimos trabajando en la zona de Tucumán desde aquel tiempo también, decidimos comenzar con un proyecto similar al que ellos estaban trabajando, hasta que en 2009 unimos fuerzas y nos hicimos cargo de la fabricación de la Neosaf 6000. En su momento era una máquina de 3 toneladas de capacidad de carga y por diferentes cuestiones, sobre todo escuchar un poco a los productores de caña, decidimos llevarla a 6 toneladas para así tener un poco más de autonomía. Hace el surcado, la distribución de la caña, distribuye abono, pulveriza líquidos, cierra el surco y tapa. El surco con el que trabajamos puede ser un surco de base ancha, doble línea o línea simple, de acuerdo a la necesidad del productor o la región en la que trabajemos. Estamos distribuyendo aproximadamente entre 18 y 30 nudos, yemas viables por metro. Eso es de acuerdo a la necesidad del productor. Podemos estar entre los 150 kilos por surco a los 300 kilos. Esas variaciones son a gusto del productor. La máquina tiene sus elementos de variabilidad para que pueda ser adaptable a cada necesidad de cada usuario. Una de las grandes ventajas que yo le veo al sistema es las horas de trabajo. Esto nos permite trabajar sin límite de horario. Hoy estamos en 2 turnos de 8 horas con el personal. Estamos trabajando 16 horas y eso nos está permitiendo un mayor volumen de plantación con respecto a la manual, que lo estamos haciendo también en otros campos, pero con respecto a lo que es en tiempo diario de plantación, nosotros hablamos mucho de surcos, digamos, de surcos por día, estamos en 800 surcos por día. Es una máquina que trabaja muy bien a alta velocidad. Recomendamos trabajar de 8 kilómetros en adelante. En este caso estamos viendo una máquina que está trabajando aproximadamente a 10 kilómetros por hora y eso hace que logremos la eficiencia que te decía anteriormente de la hectárea por hora. La máquina puede estar plantando continuamente, puede plantar las 24 horas del día. Ahí estamos hablando de que si trabajamos a 1 hectárea por hora vamos a estar cerca de las 20, 24 hectáreas por día. De hecho, en este lugar se está sembrando de noche, pero con la logística que acompaña. En este caso se están trabajando con 3 bateas, las cuales traen la caña de semilla hasta el lugar. Son pasadas a un transbordador, el cual completa un autovuelco de 10 toneladas, fabricado también por nuestra empresa, WT. Este equipo es el que se encarga de que nunca le falte caña a la plantadora. Tratamos de que la parada de la sembradora sea no más de 1 minuto, se recargue, y así trabajemos con una tolva unos 30-35 surcos. Esto quiere decir que por hectárea estamos cargando 2 sembradoras. La máquina trabaja con 2 operarios, uno en el tractor, que hace solamente la función de conducir la máquina por el surco, y el operario de la sembradora es el que con su consola va trabajando en el clavado de la máquina, la cual puede ser clavada a la profundidad que uno desee. Va haciendo que la caña venga hacia adelante para que sea elevada por el dosificador de caña, y también maneja los controles de levante de tolva, de movimientos en el piso de la tolva para que la caña fluya hacia adelante. Y también hace la tarea del tapado y del sellado del surco. Una de las grandes ventajas que tiene es la aplicación de fertilizantes sólidos. Tiene una autonomía importante, tiene capacidad para 400 kilos y hoy estamos usando fungicidas. Tiene la posibilidad de usar fertilizantes líquidos o bien algún tipo de fungicida o enraizante o arrancadores que estamos usando para favorecer al desarrollo del establecimiento de la caña. Y la gran ventaja
que tenemos es que podés hacer todo en una sola pasada, como lo llamamos nosotros. Abrimos el surco, colocamos en la base del surco la caña y la tapamos. Entonces, esa función en forma manual te lleva tres procesos. O sea, el surcado, la gente plantando en forma manual y otro tractor tapando la caña. Eso en tiempo para nosotros es mucho. Como todo nuevo, uno tiene sus miedos, pero realmente la máquina es más de lo que esperamos. Una cosa es verla en campo de otro, a tenerla y sufrir los problemas habituales de cualquier máquina, que no lo tuvimos con esta. Ya llevamos 30 días plantando y hasta ahora no tuvimos ninguna parada por rotura. Para nosotros eso es fundamental.